Los productores nicaragüenses temen que este año mermen fuertemente los rendimientos del ciclo agrícola 2021-2022, puesto que la alta demanda de insumos agrícolas a nivel internacional ha elevado los precios hasta un 50%, según el presidente de UPANIC, Álvaro Vargas. Lo que se está considerando también y revisando son los precios internacionales de los productos. Recuerda que Nicaragua es un tomador de precios, de los precios internacionales, y en ese sentido es poder ver cómo se proyecta, cómo se espera van a estar los precios para este año, a ver cómo va a estar. Y lo que sí nos tiene preocupado de la producción es el café, pues que el precio internacional del café ha estado deprimido pues en los últimos años. Entonces ese golpe va a afectar una vez más a este producto que ha sido el producto de exportación bandera pues en Nicaragua, el café. El sector productivo ya se había enfrentado a un incremento promedio entre el 25 y 30% en agroquímicos y fertilizantes cuando se aplicó la reforma fiscal en el año 2019. En este sentido, pues obviamente tenemos reuniones permanentes pues, con nuestros asociados, con la caña, con los cafetaleros y con todo esto, para ver qué iniciativas se pueden hacer de mejorar productividad, de mejorar rendimiento. Pero igual es sumamente difícil porque ahora, recordad que por primera vez en 60 años o 60 y algo de años que el sector agropecuario es el que aporta el 66% de la canasta básica que hoy tenemos aquí en Nicaragua, cuando vos golpeás tus costos de producción a este sector, al final de la historia, quien también sufre estos incrementos, y eso lo comentábamos antes fuera de cámara, es el incremento que ha tenido la canasta básica en estos últimos meses, es producto de eso también, porque al final, siendo el 66% de la canasta básica aportado por el sector agropecuario, cuando vos golpeás el precio del sector, una parte de ese incremento se le traslada al consumidor. En el caso de la producción nacional, Vargas señala que el aumento de los insumos agrícolas y otros factores pueden incidir en el precio de los granos básicos. Noticias 12, Kaylin Espinales.